Bueno, la asamblea del día miércoles y jueves terminaron de declarar insuficiente y mantener el espacio de negociación. Nosotros no habíamos dado tiempo hasta el día de hoy, entendiendo que seguía la negociación en el ámbito de la Secretaría de Trabajo para esperar la respuesta del Consejo de Educación en cuanto a la liquidación del decreto 1883, que es la prolongación de jornada para los directores de escuelas técnicas, que muchos no la tienen, y entendemos que es justo que se les abone. Eso no llega hasta el día de hoy, así que esperando ese tiempo habíamos decidido hoy no realizar medida de fuerza. Igualmente, a partir del día lunes, si no entendemos, no hay esa herramienta legal que permita la liquidación de esa prolongación de jornada para los directivos, vamos a realizar medidas de fuerza porque, bueno, es un incumplimiento de parte del Consejo de Educación. El decreto ya está. Claro. ¿Hoy las actividades son normales? Hoy sí, porque estábamos justamente esperando a la audiencia del día de hoy en función de la respuesta que estamos solicitando. O sea que hace 3-4 años que venimos trabajando con la prolongación de jornada. Se está dando el decreto, falta de resolución. Esperábamos que hoy en la audiencia llegara esa respuesta, cuándo se va a liquidar. Si eso no llega para el día de lunes, seguramente realizaremos medidas de fuerza porque, bueno, es un incumplimiento del Consejo. ¿Han recibido alguna notificación vinculada con la conciliación obligatoria? No, hasta el momento no, en la media mañana no. Sabemos el juzgado, de dónde se presentó todo, entendemos que se está trabajando, pero aquí en la dirección, como decíamos, Montevideo 163, hasta el momento no hay ninguna cédula. Así que estamos esperando esa decisión del juzgado. Entendemos que es parte de la ley de paritaria 9624 y que forma parte del procedimiento que está en ella escrito.